¿Qué tal? Nos encontramos aquí en este lugar maravilloso, bajo una buena sombra, para presentar el Otoño Literario y el Encuentro Internacional de Escritores Verso Adentro con Mario Rodríguez en nuestra entrevista de la semana. Bueno, es la imagen que tenemos más otoñal por el momento, porque con este tiempo que tenemos, Mario, todavía casi que ni amarillean las hojas, ¿no? O sea, tenemos un tiempo muy loco. De todas maneras, el otoño está entrando, todavía no hemos llegado a empezar. Estamos al final del verano y, bueno, la verdad es que sí, que falta agua para que amarilleen las hojas. Alguien decía que las hojas en otoño, que tienen sol y agua, ¿por qué no reverdecían en vez de ponerse amarillas? Y decía, porque maduran. Es la madurez de las hojas y se caen así igual que los frutos. Así que es una imagen preciosa. Pues esperemos que maduren. Bueno, pues lo que sí madura es, y aquí lo vemos, que esta sí está amarilla, esta magnífica hoja, que ahora nos explicarás un poco este trabajo, en qué consiste el de la presentación o el cartel de presentación del Otoño Literario, que sí, que ya, digamos, tiene su maduración, y el Encuentro de Escritores con 6 ediciones, que retomamos este año después de un parón en el que seguro que los escritores pues estabais deseosos de encontraros de nuevo. Sí, la verdad es que la pandemia permitió a mucha gente escribir más, ha frenado la publicación de libros, pero ha hecho que la gente tenga más material para sacarlo después. Y es cierto que cuando nos permiten juntarnos hay como más ganas de ver qué han hecho otros, qué hemos hecho nosotros, contar lo que hay y ver un poco lo que falta. Sin embargo, yo sigo echando todavía de menos análisis de la pandemia en los escritos y en ese tipo de cosas, porque me parece que eso necesita también un poco más de maduración, como las hojas del otoño, y verlo con más perspectiva. Ahora mismo parece que se nos ha olvidado lo que hemos pasado y que lo vemos un poco como un paréntesis que ha habido ahí, pero con el tiempo lo veremos como un acontecimiento histórico. Y es verdad, los escritores volvemos a esto. Y la hoja de portada, como tú dices, yo creo que hay que verla con la imaginación también, porque si te fijas bien, tiene un aspecto erótico impresionante. Son dos piernas de mujer cruzadas con el pubis. Vamos, si le damos la vuelta, sí. ¿No? O sin darle la vuelta. Ah, boca abajo. Uf, qué poca imaginación, Mario. Las piernas y el pubis. Tiene su juego erótico. Un juego erótico. Y siempre lo que sea ambivalente, lo que tenga más de un sentido, me parece interesante para la creación. La literaria y, por supuesto, la fotográfica, la pictórica. La poesía erótica ha estado también siempre presente entre las obras y las creaciones de nuestros escritores de aquí de la comarca. Esperemos que se recupere pronto la velada esa de poesía erótica que teníamos ahí y la hagamos pronto. Es verdad, había una velada de poesía, o sea, exclusivamente de esa literatura, esa velada que está ahí también esperando volverá. Bueno, pues con esa llamada a la imaginación nos invita este cartel a entrar de lleno en el Otoño Literario, en Verso Adentro, y bueno, abrimos ya las puertas de esta nueva edición el próximo lunes, y va a ser una semana pues muy intensa de presentaciones, recitales, un poco casi que en el mismo formato que dejábamos en 2019, un formato que funciona, ¿no? Verás, la idea de que Verso Adentro se mantenga consiste en eso, en mantener las calidades que está teniendo, mantener un poco un formato que sea ágil, mantener un encuentro de escritores que de verdad sea un encuentro, no un momento en que se juntan unos cuantos, otros pocos después, y que sea una especie de muestra a un público ajeno a la literatura, pero interesado en ella. Creo que es lo que estamos intentando conseguir. Lo que hay hasta ahora parece que va encauzado hacia eso. Las modificaciones que se han ido haciendo año a año parece que nos facilitan este tipo de cosas. La intención nunca ha sido que Verso Adentro fuera una cosa que creciese, sino que mejorase. No queremos hacerlo más grande, queremos hacerlo más lindo, más digno, más asequible a la gente, y por supuesto que traiga pues la misma calidad que ha traído desde el principio en los escritores. Yo eso es algo que siempre lo marco, ¿no? Es decir, cuando elijo a los escritores que vienen, cuando hablo con ellos, cuando planteo el cartel, siempre me baso en como una especie de línea mínima que soy yo. O sea, los demás son mejores que yo, todos con diferencia, y eso es lo que hace que el cartel se mantenga siempre bien. Yo intento crecer lo que puedo, pero que ellos sean mejores que yo. Y entonces eso hace que el cartel sea interesante siempre, ¿no? Bueno, lo importante también, Mario, es que haya, digamos, un lugar y una fecha de referencia para todo ese círculo grande de escritores que está conectado con Verso Adentro y con Aracena, y que espera este momento pues para el reencuentro y para compartir, ¿no? Es el primer encuentro que se realiza así en los entornos de alrededor,
Porque después vienen encuentros que hay en Punta Umbría, en Sevilla, en Ollao, con el que estamos unidos, el de Marrakech, que viene más adelante. No sé si este año se podrá hacer, porque sé que hay algunos problemas de financiación y posiblemente también de coordinación. No sé, todos los que se hacen por aquí en Huelva, ¿no? Todos los encuentros que conozco se van haciendo después de Verso Adentro, salvo una cosa que se hace en Huelva desde hace un par de años o tres, que se llama Embarcados, que ya une por primera vez a un grupo de escritores, que me parece también algo interesante, de donde es un encuentro que se lleva gente, los que han venido a Verso Adentro, porque ellos vienen aquí y participan en esto, y del que también vamos cogiendo gente para que venga otros años. La verdad, lo bueno de estos encuentros es que nos permiten dispersar a la gente y no concentrarnos siempre en los mismos, ¿no? Y eso es muy bueno. Pero como tú dices, sí, tenemos una semana muy densa, muy condensada literariamente hablando, artísticamente hablando y yo creo que humanamente viviéndola, porque son todos esos aspectos los que queremos meter dentro de esta semana de Verso Adentro. Tiene como dos objetivos, ¿no? Dos públicos, digamos, pero que al final convergen. El de los escritores, o sea, esto se diseña para los escritores y para un público que prioritariamente aquí es el público de Aracena, aunque mucha gente viene a disfrutar de Verso Adentro en estos días, sobre yo todo te corregiría, en el fin de semana. No se diseña para escritores, se diseña con escritores, pero para el público. Es la, hay una diferencia, ¿no? No es para ellos. Vale. Ellos tienen que venir a dar cosas, no van a venir a buscar, aunque evidentemente siempre que da, recibe. Decía un dicho que no sé si era de aquí o de dónde, que lo que no se da, se pierde. Pues yo no quiero que ellos pierdan, quiero que den todo lo que tienen y que la gente de Aracena y de la sierra que pueda acercarse por aquí lo aproveche. El formato es el mismo, pero todo el contenido es nuevo. Es diferente. Podemos decir que cada Verso Adentro es un mundo. Sí. Y en este caso, ¿qué podemos destacar? Bueno, es muy difícil. Tenemos una destacar tendencia, unas cosas y otras no. Tenemos una tendencia a no repetir. O sea, no quiero que los autores que han venido un año puedan volver otra vez. Verás, con el tiempo seguramente volverán. Y bueno, eso el tiempo lo dirá también, ¿no? ¿Qué necesidades, qué posibilidades tenemos y con qué recursos contamos? ¿Y qué van creando cada uno? Porque también eso es importante saberlo. No quiero que alguien venga con lo mismo que antes, ni creo que las cosas hay que renovarlas y hay que poder ofrecer al público que viene a Verso Adentro distintas perspectivas. Y perspectivas, no voy a decir nuevas, porque realmente la poesía es muy difícil que se renueve, sigue haciéndolo de todas maneras, pero me gusta que la gente tenga otras alternativas, otras formas de ver las cosas y que encuentre eso. Y para eso hemos creado este evento de este año. Es interesante porque al principio siempre condensábamos en el viernes, sábado y domingo la parte importante y lunes, martes, miércoles y jueves lo hacíamos como previo. Este año el jueves también casi lo integramos dentro de ese Verso Adentro porque creo que tiene una calidad excepcional, tiene calidad todo. Pero quiero decirte, y además lo vamos a hacer dentro del muelle de carga del teatro, que es una especie de pre-inauguración o pre-presentación. La sede oficial, digamos, que es la sede del oficial. Encuentro. ¿Eh? Eso también es importante, que el encuentro tenga una sede oficial, que es el muelle de carga, que es un sitio que no se utiliza para otras cosas, salvo, por ejemplo, cuando hay las exposiciones fotográficas en la jornada, se utiliza pero como sala de exposiciones. Pero como un centro así donde acoger gente, que se hagan charlas, lecturas, conferencias o lo que sea, no es un sitio habitual y por lo tanto tiene una característica que es la exclusividad para Verso Adentro y me parece importante que la gente conozca esa parte del teatro también y ese juego que se hace, ese esfuerzo que hacen también los técnicos del teatro para que ese espacio, que simplemente es un espacio de carga y descarga, se convierta en algo público y un algo también que luzca y que muestre la belleza de lo que está escondido, ¿no? Bueno, ese espacio tiene ese encanto, claro, además, claro. El encanto que tiene el doblado de mi casa, ¿no? O el doblado de la abuela. Los doblados siempre son muy interesantes. Es el sitio donde se amontonan cosas, donde se cuentan historias escondidas que nadie escuche, en fin, es un sitio muy especial. Yo creo que el muelle de carga ha conectado con Verso Adentro perfectamente. Creo que sí. Porque tiene ese punto de escondite. Creo que sí, es algo que le debemos a Antón, que fue la que lo encontró y la que decidió hacerlo ahí, y por supuesto le digo al personal del teatro porque se han mostrado siempre muy, muy colaboradores y muy facilitadores de que ahí se puedan hacer las cosas de la mejor manera posible. Este año además contamos con alguien que es el que siempre embellece aquello que se hace, contamos con un pintor, un escultor o alguien que tenga relación con las artes plásticas. Este año la persona que viene a hacerlo, Eli Sancho,
Uh-huh. Y va a estar contando con la colaboración de Guille, el del teatro, nuestro uh-huh. Guille, y creo que vamos a tener ahí un juego muy interesante. Siempre sorprende esa escenografía que le dais al muelle de carga. Recuerdo la última edición que tenía ojos, ese, ¿no?, punto de desván y de mirar por el agujerito. Sí. A ver qué pasaba allí dentro, ¿no? Un poco, pues el año que se hizo aquello del corazón hecho de tripa, el año de las caras gritándose que hizo Fernando Bono cuando Lal le puso ese sudario, ¿no?, sobre un árbol quemado en el incendio que hubo en, uh-huh. Junto a Doñana, ¿no?, en el parque de Predoñana, que hizo un sudario, o sea, con una sábana envolvió un árbol quemado y lo puso como imagen de esa uh-huh. cara, ¿no?, de ese rostro, de lo que no cuidamos. Yo creo que está muy bien, y este año sigo pensando, va a ser algo interesante, seguro. Pues que sí, experimental. También es poesía. Sí, es otro juego creativo y artístico. Uh-huh. Ya está, claro. La poesía tiene muchas maneras de verlo y la pintura también. Hay quien dice, por ejemplo, que la literatura tiene algo de visual. O sea, uh-huh. es como ayuda siempre al ojo a ver las cosas, ¿no? Y me parece que lo mismo ocurre con las demás artes. Todas interactúan unas con otras y en este caso intentamos que eso ocurra. Bueno, a todo lo que leemos le construimos una imagen visual y en este caso Verso Adentro tiene muchas imágenes muy interesantes. Vemos escritores y escritoras de Aracena, de la comarca. Sí. Por supuesto, Portugal tiene siempre una importancia un espacio en este encuentro. ¿Qué nos dices de los participantes? Pues, mira, voy a empezar diciéndote, el previo, o sea, lo que es la semana previa, de uh-huh. lunes a jueves, vamos a tener primero a una escritora de Aracena, que es Emma Fernández, que nos va a traer un libro que ha publicado. Creo que fue a principios de este año, durante el verano se presentó aquí en Aracena, pero no en un momento bueno porque el COVID nos ha frenado mucho en este tipo de cosas, que se llama El clavel dorado, es una novela, ella nos la contará, así un poco entre romántica, de aventura, no sé, ya veremos cómo lo presenta ella y cómo nos lo uh-huh. cuenta. Me parecía importante que alguien de Aracena diese la salida a todo uh-huh. esto y que arrancase con Verso Adentro. Eso será el lunes a las 8 de la tarde y en la biblioteca. El martes, como tú bien has dicho, Verso Adentro no solamente ocurre en Aracena, también ocurre en los pueblos de alrededor. Hemos visitado en otras ocasiones Puerto Moral, Fuenterido, Santa Ana Real, no sé, nos uh-huh. hemos movido por distintos pueblos y este año es Cortelazor La Real el que nos va a acoger, con la colaboración de escritores de Cortelazor, JJ Cabezalí y Javier Sánchez, son dos escritores de allí que nos van a acoger y van a participar en el recital y van a invitar también, nos han invitado a Ana de Acracia, una escritora que viene de Huelva y a mí para participar en esa expansión, ¿no?, ese brazo hacia afuera que Verso Adentro intenta extender por toda la sierra también. Uh-huh. Y el miércoles contaremos con la lectura de Javier Sánchez, que viene de Cortelazor, uno de los que participan allí, a presentar un libro aquí que me parece un libro muy lindo, un libro que se llama La imperturbable inocencia de los vencejos y que es un libro de poemas muy, muy de la sierra, o sea, es capaz de contarnos los espacios de nuestro territorio, las emociones de nuestro territorio. En una presentación que hizo de este libro en Cortelazor, que es su pueblo, creo que el presentador, que fue Juan Antonio Muñiz, otro de los que suelen colaborar conmigo en este tipo de cosas, hablaba de que había como ciento y algo de pájaros y setenta y tantos árboles que nombraba en el libro, y todos son de la sierra, o sea que me parece una forma de meternos dentro de nuestro territorio y nuestro espacio muy bonita. Y el jueves, que es lo que este año hemos cambiado, que lo vamos a hacer dentro del espacio de también en la biblioteca, lo de Javier creo que no lo había dicho, pero también en la biblioteca. Y el jueves, que ya lo hacemos dentro del muelle de carga del teatro, como un previo a la inauguración, vamos a tener a Francisco Javier Sancho, es una persona que ha estado vinculada y creo que está vinculada a Médicos Sin Fronteras, que ha recorrido mundo atendiendo a la gente y ha escrito un libro con tres historias cercanas a niños que han estado cerca de él, ¿no?, de esa forma de superación en que la inocencia se impone a los problemas que el mundo es capaz de llevar a algunos lugares específicos y a sociedades muy concretas. Y creo que ha conseguido un libro precioso y la presentación de ese libro con las vivencias que él pueda contarnos, que son muchas y espectaculares, seguramente nos va a hacer del jueves a las 8 de la tarde en el muelle de carga
una tarde para no olvidar. Bueno, la temática es preciosa y sí. Él tiene, además, vemos en el programa una doble nacionalidad o sí, sí. Una procedencia él de es Nicaragua. Español, pero tiene la nacionalidad española y nicaragüense, o sea que él anda mucho por la zona de Sudamérica, en Nicaragua especialmente, un sitio que ahora mismo está pasando por unos momentos muy duros y bueno, él está muy vinculado social y emocionalmente con ese país centroamericano. Bueno, pues vemos cómo está exquisitamente elegida la temática sí, de Verso sí. Adentro, ya solo en esta primera primer arranque de, claro, de semana. Hay diversidad de cosas, diversidad de espacios y diversidad de temas, ¿no? También. Y de formas de contar eso, y, de, claro. y de narrar, ¿no? Eso, que eso siempre viene es algo bien. Que enriquece mucho, ¿no? Las voces. Claro. Las voces del Verso Adentro. La forma en que uno cuenta, en que uno saca hacia afuera esas cosas que le mueven por dentro. Eso es el arte, realmente. Bueno, entramos en el fin de semana, Mario, y bueno, vemos también, por supuesto, tenéis ese viernes, digamos, de puesta de largo, de inauguración, de cena literaria, digamos que ahí empieza ya el motor fuerte. Gente que vendrá de fuera probablemente también a disfrutar sí, del evento. Espero que sí, espero que venga gente de fuera porque la invitación se hace a mucha gente, esto es abierto y la verdad es que creo que tiene atractivo como para que la gente pueda decidir echar unos días literarios aquí en Aracena. Viene gente habitualmente, desde entornos de Huelva y de Sevilla, hay gente que se viene aquí durante el fin de semana a pasar el fin de semana para ver esto, gente que se pide permisos en esos días para disfrutar de Verso Adentro y me parece una maravilla poder ofrecerle a ellos estas cosas. El viernes, como tú bien dice, empezamos con una inauguración a las 6:30, será la inauguración oficial, donde estarán los cargos políticos que realmente son los que hacen que estas cosas puedan funcionar desde el aspecto económico, desde el aspecto de atención y estas cosas, y será la inauguración a las 6:30. A las 7 tendremos la inauguración de todo, ya literaria, con nuestro queridísimo Rafael Vargas, ¿no? Rafael es una persona que a pesar de estar en un momento muy difícil, de llevar años en eso, no son momentos difíciles, son años difíciles, a pesar de llevar ese tiempo, no para de crear cosas y de publicar libros. En este tiempo de pandemia, en el tiempo que lleva encerrado en casa, que lleva un poco como enclaustrado ahí, pero dedicado al cuidado también de Ángeles, de su mujer y de sí mismo, porque tampoco él es que esté excesivamente bien, siempre tiene un hueco en Verso Adentro y él lo inaugura. Y al inaugurarlo va a traer a Patricia Chapela y a Carmen Palanco, dos mujeres que van a presentar estos dos libros que él trae, porque le hicieron ellas los prólogos, y que creo que van a contar un poco de esa dureza, ¿no?, que, a la que Rafael y la sociedad en general nos hemos estado enfrentando durante este tiempo y durante el recorrido de nuestra vida, ¿no? Creo que es un aspecto muy interesante el que Rafael nos puede mostrar y además con la colaboración de ellas dos, que son dos visiones sobre lo que él hace. Dos visiones además mineras, porque las dos son de la zona de la cuenca minera y no de la cuenca minera de Río Tinto, sino de la mina del Odiel, que en Huelva parece que solamente tenemos la mina de Río Tinto, pero el Odiel tiene también su zona minera, ¿no? La zona del Cerro, la zona del Andévalo, la minería que hay en el Perrunal, en la Zarza. Y esta gente viene de esa parte y tienen una visión también de una minería que ya es una cosa casi marginal, marginada por otra minería que destaca más con esto, y en una poética como la de Rafael, que también está siempre de parte de los marginales, que creo que va a ser muy específicamente reivindicativa e interesante. Y después de Rafael vamos a contar con una de las estrellas de este encuentro, que es Luis Felipe Comendador. Luis Felipe Comendador es un personaje, o sea, realmente él es escritor, ya pero tiene hace nombre muchas de personaje, más cosas. Sí, sí. Él viene desde Béjar, en Salamanca. El Comendador de Béjar. El Comendador de Béjar. Y su estancia en Béjar, verá, para mí Béjar siempre ha tenido cierta relación con nosotros, ¿no? Interesante. Porque el Quijote, antes de ese, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, tiene una dedicatoria. Y va dedicado al Duque de Béjar y al Marqués de Gibraleón. El Marqués de Gibraleón fue el que acogió en su seno, cuando era pequeña, a nuestra venerable Madre Trinidad. Y ella hizo sus primeros pinitos literarios leyendo el Quijote dedicado al Marqués de Gibraleón, que también era Duque de Béjar. Y entonces, a mí esa relación siempre me ha parecido interesante, ¿no?, con Gibraleón y con Béjar, y creo que alguna vez teníamos que hacer algo que nos uniera, ¿no? Y en este caso he tenido la oportunidad de traer a Luis Felipe, y será una persona interesante. Además, en Béjar está el Palacio Ducal,
que es donde estaba la que fue la dote de la que fue esposa de Alfonso X, que es quien conquistó este terreno en la zona andalusí. Uh-huh. O sea que de alguna forma siempre hay vinculaciones que nos mueven a todo esto. Estamos todos en la línea del Corredor de la Plata y me parece que es interesante que exista esta vinculación. Pero Luis Felipe Comendador tiene algo más. Además de un poeta excelente, una persona que ha llevado una editorial, que publica cosas maravillosas, lo veréis cuando vayáis al encuentro, también tiene una vinculación social con Sudamérica. Él trabaja ahora mismo mucho y está llevando colegios y comedores en la selva peruana. Él, a través de sus esfuerzos literarios, está consiguiendo dinero no para crear escuelas y crear comedores, sino para mantener las escuelas y comedores que se han creado y que de alguna forma después acaban abandonándose y no sirven para mucho, y él intenta que eso tenga una continuidad, y está creando unos vínculos entre Perú y España que creo que son maravillosos. Posiblemente eso entrará en su, uh-huh, en su charla, en su, uh-huh, lectura, en su poesía y por supuesto en las cosas que él nos cuente, ¿no? O sea que vamos a tener también una conexión con otro país de Latinoamérica, hablábamos antes de Nicaragua, también con Perú, una tarde de viernes curiosa, interesante. Por ahora todavía no entra Portugal, pero ya entrará. Y el viernes lo vamos a cerrar con una cena literaria en el Esentia, uh-huh, es una cena abierta, o sea que quien quiera puede ir, sería bueno que me lo dijesen a mí allí cuando estemos ya en el evento, uh-huh, y podamos ya, ¿no?, hacer las separaciones. Hay que contactar ya. Sí, también, sería, ¿no?, bueno que fuesen contactando a quienes quieran, porque en esa cena tendrá un precio de unos 25 euros aproximadamente, y intentaremos que después de cenar y de compartir con todos los escritores que han venido y quienes quieran participar puedan tener un micro para leer poemas y hacer alguna cosa así. Es una cena, todos los años suele salir muy, muy agradable, muy linda. Y yo invito a la gente a que se sume a este tipo de cosas, porque están fuera del programa, pero le dan una humanidad a lo que se hace que está fuera de todo lo demás, ¿no? Uh-huh. Sí, esa cena, bueno, esos momentos de compartir, claro, más sí, distendidos, siempre traen muchas cosas interesantes. Sí, sí, sí. Seguro sí, que esa cena pues es un poco como la guinda del pastel, el postre, ¿no? Del viernes, sí. Nos quedan todavía más guindas. Este pastel va a ser. Bueno, hay que reservar fuerza porque el sábado viene con un programa de mañana y tarde muy completo. También, el sábado, mira, el sábado creo por la que mañana. Te toca abrir, ¿no? El sábado por la mañana es un sábado más nuestro. Uh-huh. Estaré, lo abriré yo, porque me parece que hacerlo a las 11 es un horario en que puede ir menos gente, entonces creo que a los que vienen de fuera hay que darle la posibilidad de que más gente vaya a escucharlo. Y yo abriré a las 11 de la mañana con una lectura todavía inédita, de la que todavía no voy a adelantar nada, pero que espero que más o menos esté en la línea de lo que marco, aunque sí, eso sí os lo digo a todos porque lo tengáis presente. He dicho antes que el nivel más bajo literario lo voy a marcar yo, así que el viernes a las 11, el sábado a las 11 tendréis el nivel más bajo. Pero después, Ana de Acracia, que viene desde Huelva, es una chica que está haciendo una poesía reivindicativa y feminista, ¿cómo te diría?, no agresiva, pero sí muy personal y muy peculiar, porque de alguna forma ella conoce estos aspectos, conoce los aspectos sociales que el machismo ha tenido durante muchos años. Y por otra parte es una persona que está muy vinculada a la literatura, porque su madre era la persona que cuando nadie cuidaba la tumba de Juan Ramón Jiménez en Moguer, se encargaba de que estuviera limpia y llena de flores constantemente. Ella ha heredado esa pasión por la literatura, ha bebido mucho de Juan Ramón Jiménez y ha crecido enormemente desde que se metió en este mundo literario, y creo que aquí nos va a demostrar un nivel impresionante. Me parece que es de las cosas a las que hay que invitar a la gente a que venga también. A ver a Ana de Acracia el sábado a las 12 de la mañana. De 12 a 1 tendremos su lectura y creo que vamos a salir contentos y un poco removidos, que es lo que tiene que hacer la literatura, ¿no? Uh-huh. Cuando vemos esto de lectura inédita, a veces no sabemos a qué se refiere. Lo acabas de más o menos decir. Claro. O sea, se trata de algo sorpresa, algo que no está anunciado, ¿no? Son cosas. Tenemos que también no están a Fernando Cabrita el sábado con lectura inédita. Claro. Mucha gente lee lectura inédita, una lectura que, bueno, no está estrenada, no está. Se refiere a eso. Hay gente que trae un libro y utiliza ese libro como guía de lo que va a leer. Y otra gente que en este caso, en el caso de Fernando, en el caso mío, en el caso de Luis Felipe Comendador, no vamos a tener una obra concreta, sino posiblemente una temática sobre la que expandir lo que vayamos haciendo. Y
creo que también es una forma de sorprender interesante. Uh-huh. Y por la tarde del sábado llega ya lo interdisciplinar, ya empezamos ya con un poco más. Efectivamente, por la tarde tenemos un poco más de juego. En este caso vamos a contar con, primero, la presencia de Fernando Cabrita, que es otro de los grandes escritores que hemos tenido aquí todos los años, y mi esperanza es que él siga repitiéndose. Él es repitiendo aquí. Él, sí, Cabrita, sí. Y Mario son los dos pilares de Verso Adentro. Normalmente también lo, bueno, es Rafael Vargas y Manuel Moya, pero Manuel Moya, ajá, este año por razones personales no va a poder estar, porque uh-huh, no está aquí. Pero somos un poco los cuatro pies que siempre mantenemos el hueco en Verso Adentro. Manuel Moya no está, pero Fernando Cabrita sí. Él vendrá desde Portugal, nos traerá posiblemente unos textos muy reivindicativos, como él suele hacer, unos textos también muy, muy denunciadores, que nos pondrán un poco un espejo delante sobre lo que nosotros hacemos a nosotros mismos sin saber que se lo estamos haciendo también a los demás, ¿no? O sobre esas cosas que nosotros recibimos sin saber realmente que alguien lo está haciendo hacia nosotros. Creo que lo de Fernando Cabrita va a ser una lectura muy interesante, sobre todo este año, que por razones, además, creo que políticas y económicas, el encuentro de Ollao no se va a poder celebrar. Uh-huh. Y me parece que también va a ser una forma de que en Verso Adentro, aquí en Aracena, podamos pedir que algo que se está haciendo en otro país, en una ciudad mucho más grande que Aracena, como Ollao, que tiene 40.000 habitantes, se pueda seguir indagando y seguir ofreciéndole a la gente, a quien le guste, estas lecturas poéticas, no solo a quien le guste, sino también a quien no. No porque se inmiscuya en la vida de nadie, sino porque lo que uno cambia a través de las letras, que también, como hemos dicho, es un aspecto visual, uh-huh, cambia también en la forma de vivir de los pueblos. Y me parece que sería bueno que apoyásemos a Fernando y que lo escuchásemos, porque seguramente que también nos va a mover. Sí, porque hay un puente entre Aracena y Ollao a través, sí, de, sí, estos dos. Estamos encuentros. Hermanados a través de estos, o sea, dos encuentros. No podemos dejar caer esa parte del puente, necesitamos, ¿no? ese punto puente. En el que apoyarnos. Uh-huh. Bueno, pues desde Después Aracena de... vamos a reivindicar ese. Claro, claro. Esta es un poco la parte más internacional que tenemos, la parte portuguesa, aunque después tenemos otras cosas de las que vamos a hablar. Y después de él vendrá Guille Urbano, que se llama Gull, es el nombre que él tiene artístico, Gull, que es un hombre que hace, que a la poesía le da siempre una dimensión diferente. Juega con la performance, juega con la música, juega con instrumentos musicales a la vez que recita, acompañado de alguien que va a venir también con él, con la guitarra, seguro que nos va a hacer un recital diferente. Él viene además desde Sevilla. Es una persona que varias veces se había ofrecido a este encuentro, pero no hemos tenido cabida hacia él, y este año por fin podemos, uh-huh, acogerlo, y él también puede en los momentos en los que vamos a tenerlo. Y el sábado, después de Fernando Cabrita, tendremos a Gull, que nos hará una especie de espectáculo entre recital, música, algo de performance, interpretación. Seguro que va a ser algo sorprendente y que también merecerá la pena. Y este dará pie a lo que es la actuación musical. Una actuación musical que otros años se hacía en la parte de atrás del teatro, en la puerta, uh-huh, de atrás, pero que ya hace 3 años estamos haciéndolo en el propio espectáculo de Verso Adentro, el propio escenario de Verso Adentro. Es otra puerta, porque atrás, creo que es una forma teatro. También, una puerta lateral por lo menos, y nos parece interesante que la gente pueda seguir disfrutando ahí, ¿no? En el mismo, uh-huh, escenario que tenemos, porque presta también su recurso, uh-huh, a lo que tenemos. En ese momento vendrá Irene Reina, que va a ofrecer un espectáculo, ahí sí que es interpretativo, es musical, es recitativo, que va a tener como componente principal a la copla. Pero no solo a la copla que hemos reivindicado durante el franquismo, que durante el franquismo reivindicaba hacia ellos, ¿no? Después, la copla siempre tenía cosas muy diferentes, ¿no?, a lo que pensábamos que podía tener. No era solamente algo, como te decía, de entretenimiento. La copla tenía un aspecto reivindicativo tremendo. Yo recuerdo canciones, ¿no?, como la de Tatuaje, en las que, no sé, el aspecto del el amor libre, ¿no?, de la gente que era capaz de volcarse hacia otras cosas, de sí, un algo espectacular, con aquello una fuerza de, expresiva grande. No sé si recordáis aquello de quién échale guindas al pavo, ¿no?, una canción en la que un gitano robaba un par de gallinas
y la policía y la Guardia Civil iban detrás de él, y cuando lo cogían no quería que devolviera la gallina, sino que lo invitara a comer las gallinas que había robado, porque él pasaba la misma hambre, ¿no? Esos aspectos que parecían como humorísticos eran muy reivindicativos de la situación social que habían en ese momento. Pues esta mujer va a hacer una reivindicación de la copla y del cuplé previo al franquismo y del principio de los años del siglo XX, ¿no? De los primeros años del siglo XX. Yo creo que va a hacer algo muy interesante, porque además ella sabe darle el tono que se le daba a esas cosas. Cuando la censura no permitía que se dijeran cosas, la interpretación las decía acompañándose de la letra y de la música. Y ella va a jugar con eso. Irene Reina seguro que va a ser un espectáculo imprescindible para que Verso Adentro tenga la personalidad que va a tener este año. Y después de esto tendremos una nueva escena literaria, esta vez también en Balbono, abierta también a los que vayamos, un precio similar, y en la que yo creo que también daremos vía libre a que quien quiera pueda recitar sus versos y quien estén en el encuentro puedan darnos algo más de los que no nos hayan dado en el escenario del muelle de carga del teatro. Bueno, pues magnífico, parece que es como una cremallera este Verso Adentro. Sí, va abriendo todo, cosas. Incluso el género, vemos además el género chico, se llama lo que hace Irene. El género chico, y vemos además como cada vez tenemos más escritoras. Algo que también nos puede llamar importante la atención. O sea, este año hay menos mujeres, pero también las hay. Ah, claro, pues fíjate, sí. Me parecía que había más. No. Hemos tenido años que ha sido masiva las mujeres, la cantidad de mujeres, y este año no hay tantas. Pero bueno, tampoco se trata de jugar con el número, ¿no? sino jugar con que la gente tener que ir más allá, ¿no? Que tiene cosas interesantes, las aporte, y en esas cosas interesantes cada vez también hay más mujeres, bueno, siempre las ha habido, pero cada vez se reconoce más a las mujeres, ¿no? Bueno, se ofrece también variedad en las visiones y en las temáticas, ¿no? Interesante todo. Enriquece. El domingo clausura, pero por supuesto, el domingo viene el cierre. Sí, con pie fuerte. Un cierre también que viene desde Portugal, empieza el domingo a las 11 de la mañana con una escritora portuguesa, es muy joven, tiene veintipocos años, trabaja en Oporto, es de Barcelos, una ciudad portuguesa cercana a Oporto, y es una mujer que ha escrito pocos libros. Creo que tiene un libro publicado en portugués y escribió un segundo libro que se llama Silente, que es el que nos trae aquí, del cual hice yo la traducción al español, y va a traer el libro bilingüe, o sea, en las dos posibilidades, ¿no? Uh-huh. Creo que es una visión muy especial de cómo una persona se enfrenta a la soledad y a los descubrimientos que la vida le va proporcionando a través de los múltiples obstáculos que pone pasando día a día. Creo que la visión que esta chica tan joven hace de la vida nos va a abrir mucho los ojos también a formas de verlo. A veces pensamos que la gente joven tiene unas preocupaciones muy concretas, pero no es cierto. Siempre se ha dicho que la juventud es un poco el sitio donde cae, como las cloacas, ¿no? Donde echamos la cloaca y lo que nos sirve, pero es mentira. O sea, nunca ha habido más jóvenes que ahora metidos en ONG, involucrados en actividades sociales, y creo que eso es muy interesante. Y mucha gente que está reivindicando cosas, ¿no? Muchas veces pienso, cuando los Beatles salieron, pensaba que eran unos melenúos que iban por ahí cantando cosas absurdas, y lo que ellos hacían se ha convertido un poco en la base de la música posterior. Después de los Beatles llegó los años 80 en España, que era la movida esa espectacular, pero que parecía que estaba metida siempre en el mundo de las drogas y que todo lo reducía a eso, y sin embargo también ha creado una escuela musical que ha cambiado todo el panorama musical español de los años 90 y del 2000, incluso del siglo XXI, y muchas cosas que todavía se basan en aquellos años. El hip hop, que ahora mismo lo dejamos un poco como, bueno, son canciones machistas. Una vez leí una interpretación de una chica que me decía que me está diciendo que son canciones machistas. En machistas son las canciones de amor que cantan las románticas, ¿no? Eso sí que es machista. Aquí te lo están diciendo la cara con lo que tú tienes la capacidad de responder. Me parece que es otra forma también de ver cómo desde una parte joven se ve el mundo de una forma diferente, crítica y sufría. Y me parece importante que eso aparezca. Y no va por ese terreno lo que hará Sandra, pero seguro que tiene mucho que ver con esa visión más joven de lo que nosotros vemos desde una perspectiva quizás más lejana. Bueno, es un lenguaje. Es interesante. De los jóvenes. Sí, sí, pero ella no va a entrar en hip-hop. Que los jóvenes tienen su lenguaje. Claro que sí, todos lo hemos tenido. Y conectan desde su lenguaje, por lo tanto,
yo creo que podemos recomendar mucho al público joven que el domingo venga a ver a Sandra. Venga a ver a Sandra. Claro, sí. Porque por además supuesto, aquí hay muchos creativos, ¿eh? Muchos jóvenes creativos. Y por supuesto, yo les recomendaría que se quedaran a la después, porque el cierre es espectacular. O sea, la persona que viene para el cierre, que es David de Sande, es un escritor vasco. Él vive en Vitoria, trabaja allí. Nos ha costado mucho que pudiera venir porque en su trabajo pedir días era muy complicado, pero hemos conseguido que pudiera venir. Para mí es como un monstruo poético. Es esta persona que cuando se sube al escenario y empieza a hablar, lo llena. Él no va a leer sus poemas, él va a recitar sus poemas porque se lo sabe. No es de las personas que llevan un libro, es de los que te cuentan a la vez que están recitando, de los que además tienen una capacidad oratoria para envolverte que creo que va a ser algo espectacular. Sandra y David creo que van a ser un cierre magnífico para el Verso Adentro de este año, el domingo a las 11 y a las 12 de la mañana. Así que contamos con que la gente pueda venir y disfrutar de este evento tan, tan magnífico que va a ser Verso Adentro. Bueno, yo creo que si Mario nos cuenta los detalles de este programa, no nos hacemos una idea, porque es verdad que cuando vemos el programa nos parece, bueno, pues bueno, es presentación del libro, lectura, recital, no sé qué, pero es que tenemos que conocer estos detalles que Mario nos está contando para cautivarnos y engancharnos y no querer perdernos nada de Verso Adentro. Creo que ese tipo es muy importante, Mario. Esas cosas no se pueden poner en el programa, pero creo que sí, que hay que transmitirlas cuando se hable de esto, ¿no? Cuando se cuenta lo que el esfuerzo que supone hacer todo esto, encontrar a esa gente, ¿no? Hablar con ellos de las cosas que hacen, porque yo creo que una de las cosas buenas que tiene el Verso Adentro, donde yo me involucro, es que yo conozco a la gente que viene, o sea, y sé que escriben, como obras. Por supuesto, no solo los he leído, sino los he leído, he hablado con ellos, he participado con ellos en distintas cosas, sé cómo se enfrentan a un público y creo que de alguna forma hasta ahora los recorridos que hemos hecho por la poesía en Verso Adentro son muy interesantes. Bueno, y bueno, espero que Aracena, que es un poema metido dentro, hacia adentro, con esa gruta que tenemos, ¿no? Ese Verso Adentro que pretendíamos que fuera así, que nos permitiera también que los versos entraran en nosotros y que nosotros entráramos en los versos. Ese nombre de Verso Adentro creo que tiene mucho significado en el encuentro que generamos para este año, que vamos a hacer para este año. Bueno, pues vamos a coger el tren de Verso Adentro el lunes y no lo vamos a soltar hasta el domingo, porque yo creo que es un tren que va a pasar una vez solo este año por aquí. Hay que aprovecharlo. Y además tiene una de las cosas que a mí me interesan de este encuentro es que haya tiempo libre. O sea, yo he ido a encuentros por ahí de escritores en los que tú empiezas a las 10 de la mañana en un sitio y hasta las 12 no terminas de hacer cosas. Ahora es esto, después lo otro, después no sé cuánto, te puedes perder. Aquí hay espacio entre una cosa y otra. Hay tiempo para que los escritores puedan mostrarse. Hay un lugar, creo que íntimo, que permite que conozcamos a alguien al margen de todo lo demás y que lo aislemos, ¿no? Una de las cosas importantes que tiene Verso Adentro es que si tú vas al primer escritor, a la primera escritora que abre una mañana o una tarde, cuando termina puedes irte sin ningún problema y sin que nadie te diga, pues se ha levantado y se ha ido antes de que empiece el otro o lo que sea. O si quieres llegar también, porque hay un espacio entre una cosa y otra. Y puedes reflexionar sobre lo que has escuchado, claro, ¿no? Te da tiempo a interiorizar, a hablar. Es verdad que cuando tenemos una saturación de literatura o de lo que sea, no queremos que lo sea. No saboreamos, ¿no? Queremos que sea intenso, pero no que sea opresor, ¿no? Que no nos oprima. Bueno, pues Verso Adentro viene otra vez para conquistarnos aquí a todos y para prepararnos para un otoño literario, que es la otra cara del programa, este programa, que bueno, que después pues nos irá llevando cada semana prácticamente desde octubre hasta diciembre, pues a un nuevo viaje a través de... Este año hemos querido hacerlo cada dos semanas. Cada dos semanas. Por una razón, primero porque... a mí de alguna forma me ataba demasiado, entonces yo que quiero ir también a leer a otro sitio, me ataba y no podía irme, ¿no? Me costaba más. Segundo, porque creo que también hay que dar un poco de espacio a todo lo que vamos haciendo, y porque en algunos momentos surgen cosas inesperadas, que si tenemos ya ocupado todos los espacios, no le damos hueco para que entre. Y creo que hay que ser también un poco comprensivo con ese tipo de cosas, y permitir que se puedan hacer cosas en momentos que tú no tienes elegido. No podemos ocupar todos los espacios porque siempre viene alguien de fuera que lo necesita. Y en este caso
hemos querido hacerlo así. Bueno. Será cada 15 días, aunque creo que hay uno que son 3 semanas seguidas, que hay, creo que la del 4, 11 y 18 de noviembre son 3 semanas seguidas, porque había una de las cosas estas que venían un poco y dije, vamos a meterlas aquí. Sí, no, vemos, Mario, que esta vez el programa de otoño literario se traslada prácticamente completo a la biblioteca. Siempre había sido en la biblioteca. El año pasado se hizo todo en... También se hizo ya en la biblioteca. En otro sitio. Santo Domingo lo hemos dejado. Santo Domingo se hizo porque en la biblioteca no teníamos aforo para meter gente. En Santo Domingo cabía más personas. Y por eso se hizo allí. De todas formas, y eso quiero decirlo, no sé si vamos a hablar del programa de otoño literario ahora, lo dejaremos para más adelante. Podemos hablar más adelante. Pero sí que me gustaría decir una cosa. El primer acto del otoño literario sería el 7 de octubre, o sea, la semana siguiente de terminar Verso Adentro. Y va a ser algo muy especial, porque Manuel Moya, que como te he dicho es uno de los pilares de Verso Adentro todos los años, va a presentar un libro que se llama Buitrera, es una novela. Esa novela se desarrolla en la sierra, son unos trabajadores que salen de un pueblecito que él lo pone ahí cerca de Higuera de la Sierra, pero que no tiene una ubicación real. Después sí que pasa por los pueblos reales de toda la sierra, pasa por Higuera, por Aracena, por Fuente Leído, por Galaroza, por Jabugo, por Cortegana, por Aroche, y llega hasta la raya con Portugal. Estos trabajadores que van buscando eso pasan por distintos pueblos, y en uno de los pueblos, que es en Aracena, ocurre una serie de cosas importantes para la novela. No quiero desvelar nada porque le corresponderá a Manuel hablar de ella, pero casi todo lo que pasa en Aracena se desarrolla en un rincón muy especial, que es el Callejón del Alpargate, el espacio que está detrás de Santo Domingo, esa callejita que tenemos casi olvidada, que nos gusta tanto cuando la vemos, pero que realmente no hacemos nada allí. Pues si el tiempo lo permite, este libro, el 7 de octubre a las 8 de la tarde, se presentará en esa calle, donde pondremos un escenario y unos asientos para que los que vayan a escucharlo puedan permitirse oír cómo Manuel Moya cuenta lo que ocurre ahí en su novela. El pasaje de Sánchez Dal, que Mario lo ha llamado el Callejón del Alpargate, de toda la vida. Y ya nos contarás por qué es el Callejón del Alpargate. Llegará su momento. Cuando nos veamos allí con Manolo Moya, queremos la historia. Efectivamente. Que seguro que es muy curiosa, entrañable. Seguro que nos gustará también. Y nos va a gustar. Bueno, pues es uno de esos lugares especiales y con encanto de Aracena. Bueno, metemos ahí la cuña también para que el otoño literario se abra a través de Verso Adentro. Bueno, pues metemos la cuña, nos veremos allí el 7 de octubre abriendo otoño literario en el Callejón de la Alpargata con Manolo Moya y historias. El Callejón del Alpargate, no del Alpargata, no del Alpargate. Se dice el Alpargate. Sí. Bien, bien. Bueno, ya nos dirás por qué es el Alpargate y no la Alpargata también. Nos vamos a quedar con esa incógnita ahí hasta el 7 de octubre a esperar. Efectivamente. Mario, muchísimas gracias. Nada, gracias por a vosotros. Estar con nosotros en esta entrevista, ofrecernos tantos detalles del Verso Adentro y picarnos ya pues ese gusanillo de querer estar en cada momento, desde el lunes hasta el domingo. Realmente me gustaría que la gente de Aracena diese la acogida que se merecen los escritores que vienen aquí y que sepan recoger todo lo que los escritores van a dar. Eso que decíamos, que lo que no se da se pierde, pues que nosotros también demos, porque no podemos perder todas esas cosas que tenemos en Aracena para dar a la gente que viene. Somos acogedores. Yo creo, Mario, que el domingo 2 de octubre, cuando pase Verso Adentro, vamos a estar amarillos. Otoñales. Otoñales, por dentro y por fuera. Esperemos que así sea, que llegue el otoño literario y el otoño en todos nosotros también, pues cada uno desde la perspectiva que le toque, pues vamos a madurar de manos de la literatura y de esta propuesta cultural que es única en Aracena, que es inédita y que bueno, que es muy especial y cada año pues nos abre las puertas del otoño. Gracias, Mario. Gracias. Nombrar, por supuesto, también hemos hablado del respaldo que tiene el Ayuntamiento de Aracena, con el Ayuntamiento de Aracena, sí. Concejalía de Cultura, claro. Este programa, pero también esta Huebra ahí, no nos podemos olvidar. Sí, sí, la Asociación Literaria, que aunque realmente Huebra tiene poca actividad ahora mismo, salvo quizá la organización de esto y poco más, no sé si sabremos reactivarla en algún momento, pero bueno, ahí está también. Y por supuesto Verso Adentro, que tiene ahí su logo para todo que esto. Verso Adentro que tiene su logo, su que yo estaba logo. Diciendo, ¿qué es este logo que hay aquí? Y Verso Adentro, sí. Que es una V y con es un... una V que también tiene algo de musical dentro de un círculo ahí. Entrando. Bueno, muy sugerente también ese... También erótico, Mario. Vamos a ver, ya me has cambiado la visión. Algo tiene siempre de verás,
El erotismo es sensibilidad, y eso me parece que es sensualidad. Eso, la poesía lo tiene, y las cosas que se hacen con cariño la tienen siempre también. Pues gracias, Mario, por ofrecernos todos los detalles de Verso Adentro. Nos vemos a partir del lunes, una cita con la poesía, con la literatura, con nuestros creadores en la Biblioteca Municipal. Arranca este programa y a partir de ahí, pues a no perderse ningún día. Otoño Literario en Aracena, Verso Adentro, Encuentro Internacional de Escritores. Nos vemos nosotros el próximo jueves en una próxima entrevista de la semana.